Hola, buenos días. Bienvenidas al curso de iniciación de diciembre. Aquí tengo todo el repertorio de materiales que vamos a ver uno por uno para que nada más empezar sepamos con qué vamos a trabajar. Sobre todo porque es importante cuando iniciamos algo que sepamos con los materiales que vamos a tratar. Está muy bien que tengamos una lista donde ponga esto, esto, esto y lo otro, pero tenemos que saber perfectamente cómo y por qué utilizarlos. Buenos días, Ana, cariño. Así que vamos al lío. Voy a poner la cámara para arriba y así vamos a hablar mejor. Giramos. Así. Hola. ¿Vale? Y os voy a ir explicando uno por uno todos estos materiales que tenemos aquí con los que empezaremos a trabajar, evidentemente, pues mañana, cuando empiece el curso oficialmente. Hoy es un vídeo de presentación de materiales y lo que es el curso, cuando empezaremos ya a pintar, será mañana. ¿Vale? Así que vamos al lío. Yo os voy a estar leyendo por ahí en los comentarios, pues si tenéis algo que decirme, os voy a ir contestando por allí, ¿vale? Pues venga, lo primero que tenemos que tener, evidentemente, para empezar a pintar un bebé reborn es un kit reborn, como este, por ejemplo. Este en este caso es un real born. A mí me gusta, suelo trabajar con kits originales porque me gustan más, la verdad. Y luego a la hora de venderlos, pues también es más sencillo, ¿no? Vender un kit original, las coleccionistas es lo que les gusta. Y a mí me gusta trabajar con kits originales. Y en este caso vamos a hacer a la Real Born Summer Rain Awake. ¿Vale? Que es bebé despierto. Vamos a trabajar con este kit. Lo voy a dejar por aquí al ladito para que no nos moleste. Y también os explicaré cómo tenemos que lavar el kit para utilizarlo. Pero esto lo vamos a ver al final del vídeo. ¿Vale? ¿Qué más cositas? Hola Rosa, buen día. ¿Qué más cositas vamos a estar utilizando en este curso? Con el kit, evidentemente, necesitamos un cuerpo. En este caso es un cuerpo de 19-20 pulgadas, que la especificación del cuerpo la vais a encontrar siempre en las tiendas oficiales, ¿vale? Cuando vosotras queráis, por ejemplo, compráis un kit y el kit, la mayoría de los originales vienen sin cuerpo. Para las que compráis kits de estos de AliExpress, la mayoría suelen venir con cuerpo, pero a veces no vienen con el cuerpo correcto tampoco, porque esto nos lo hemos encontrado, que vienen con cualquier cosa. Y a mí personalmente me gusta siempre comprar los de las tiendas oficiales, porque realmente lo que es la forma y tal, hay mucha diferencia. También os puedo enseñar, si queréis, la diferencia entre un cuerpo bien hecho y un cuerpo de estos que venden en AliExpress, que lamentablemente la gran mayoría, el 80%, son raros, no tienen una forma armoniosa ni una forma bien hecha, ¿vale? Entonces, este cuerpo es de 19-20 pulgadas y los cuerpecitos normalmente te vienen con sus bridas y con todo ya para montar, ¿vale? Aquí os enseño este, ¿veis? Está el cuerpecito y sus bridas para montarlo. Las bridas que vienen están muy bien porque tienen la cabecita muy chiquita, que luego si nosotros compramos bridas por nuestra cuenta, a veces cuestan de encontrar con la cabecita tan chiquita para que luego a la hora de montarlo no se salgan mucho por la tela y no se vean demasiado. Y no pinchen, que es lo más importante, que a veces coges el bebé y te pincha por todas partes, ¿vale? ¿Cómo vamos a localizar de qué tamaño tiene que ser el cuerpo de nuestro bebé? Pues es muy sencillo, nosotros nos vamos a Google o al navegador que utilicéis para navegar por internet y ahí ponemos el nombre del kit, kit reborn en este caso, pues ¿cómo era? Summer, uy, qué mala memoria tengo para los nombres, Summer Rain, y ahí ponemos... le damos a buscar y ahí nos saldrán las tiendas oficiales donde venden ese kit, nos metemos en cualquiera de ellas y ahí nos dará las especificaciones, el tamaño, la medida, los ojos que lleva y sobre todo la medida del cuerpo. También nos dirá si a veces, no siempre, si recomiendan que la posición sea frontal o lateral del tema de las piernas. Lo del tema de las piernas depende de cómo sean los miembros. Si pones el cuerpo
con la pierna delantera o pierna lateral, pues queda diferente. O sea, las piernecitas, si ponemos pierna delantera, las piernecitas nos van a quedar así más para adelante, y la pierna lateral lo que nos hace es que nos queda como más espatarraíto. Entonces, depende de la forma que tengan las piernas, pues así nos quedará mejor o peor el tema de hacia los miembros al frente o los miembros laterales, ¿vale? Y eso nos lo pone, pierna lateral, pierna al frente, dependerá de eso. A veces también es un poco una cuestión de gustos, porque no todos los kits quedan bien al frente y no todos los kits quedan bien al lateral. Por eso nos tenemos que fijar bien en cómo tiene las piernecitas el kit para elegir el cuerpo adecuado. Que ya os digo que normalmente en las especificaciones sí que nos pone preferiblemente tal, preferiblemente cual. No siempre, pero lo suele poner. Depende en qué tienda compremos, vienen más o menos explicados el tema de los kits, pero en todos sí que te va a poner tanto la medida como el tamaño de ojos que necesita como tal. Porque sí que me encuentro mucho, que por ahí la gente pregunta, ¿sabéis qué ojos lleva este kit? ¿Sabéis qué cuerpo lleva este kit? ¿Sabéis? Y es tan fácil como meterte en internet, acabas antes que esperando una respuesta de alguien, metiéndote en internet, poniendo el nombre del kit, y ahí, en las tiendas oficiales, nos da toda la información que necesitamos, tanto medida, ¿vale? Acabamos antes que esperando la respuesta de alguien que a veces no llega o que puede ser errónea o lo que sea. Siempre vamos a ir a lo seguro metiéndonos en las tiendas oficiales y sacando la información de ahí, ¿vale? ¿Qué más cosas vamos a necesitar? Vamos a necesitar esponjitas, pinceles, Pero cosas muy importantes y que yo quiero que tengáis para que trabajéis súper bien son la rueda cromática, ¿vale? ¿La rueda cromática para qué nos sirve? Pues muy importante, la rueda cromática nos sirve para saber en qué tonos neutralizar el kit, ¿vale? Y para hacer mezclas de colores, ¿vale? De este lado de la rueda vamos a ver con qué colores neutralizamos otros colores y de este lado vamos a ver cómo hacer mezclas, con qué color mezclándolo con otro color consigo el color que busco, ¿vale? Esto también os lo iré explicando conforme vayamos haciendo el curso, pero es importante tener la rueda cromática, es una gran herramienta que nos va a ayudar mucho a solucionar problemas que se nos pueden presentar cuando estamos pintando, no solo para neutralizar, ¿vale? Que lo del neutralizar está muy, muy, muy sobrevalorado, que digo yo, porque a veces es mucho más fácil hacer algunas cositas que yo os voy a enseñar en este curso. ¿Qué más cositas vamos a utilizar? El disolvente, disolvente sin olor. A mí me gusta mucho esta marca, pero esta marca dijeron que dejaba de fabricarse y realmente está más difícil de encontrar, aunque yo lo encuentro en algunos sitios, ¿vale? Si alguna tiene problemas para encontrar el disolvente sin olor, pues que me lo diga. De todas maneras, hay más marcas y hay otros. Lo que pasa es que a mí me gusta este porque es el que realmente tiene menos olor y el que veo que funciona mejor. Pero sí se pueden utilizar otras opciones, pero siempre que sea el disolvente sin olor. Yo lo pongo en un dosificador así para que a la hora de hacer las mezclas no me tire medio bote dentro del tarrito, ¿vale? Un dosificador para el disolvente. Los tarritos, os pedía tarritos, estos tarritos. Pueden ser más grandes, más pequeñitos. En definitiva, son estos tarritos que utilizamos como para hacer las mermeladas, ¿no? Así que pueden ser más grandes o más pequeños. ¿Y para qué vamos a utilizar estos tarritos? Estos tarritos los vamos a utilizar para aprovechar nuestros colores Génesis. Sabemos que hay bastante escasez y aunque no la hubiera, que es importante el tema de ahorrar cuando estamos trabajando por nuestra cuenta. Y aquí vamos a guardar la pinturita que nos va a ir sobrando para reutilizarla en otros pasos o en otros bebés, ¿vale? Cada vez que hagamos una mezcla, un color o cualquier cosa, nos va a andar sobrando pintura, por lo que es recomendable tener donde guardarla para poder reutilizarla y así amortizar mucho mejor el gasto que hacemos en nuestros bebés. Importante tener muchos botecitos. Yo tengo miles de botecitos. Los cuenquitos de cristal o
de porcelana o de plástico o de lo que os dé la gana. En estos tarritos vamos a andar haciendo las mezclas, tanto baños como moteados, como mezclas de pliegues, como todo tipo de mezclas. Es súper importante tener tarritos de este tipo y del otro tipo, lo que queráis. Pero ahí es donde vamos a hacer las mezclas. Yo tengo muchos porque como hago muchas mezclas a la vez, para no tener que andar lavando, trayendo, yo lo tengo todo aquí y voy utilizando los que quiero. ¿Qué más cositas? Muchos pinceles. Veréis que yo tengo aquí muchos pinceles, muchas brochas, más pinceles, más brochas, diferentes medidas, pequeñitos, finitos, para detalles, pero también brochas más gruesas para difuminados y mopeados, ¿vale? Estos me gustan mucho para baños, que son así planos, más gruesos. En definitiva, muchas brochas más gruesas, más pequeñitas. A mí estas de unicornio me chiflan, me las regaló una alumna hace ya como un año y la verdad es que dan muy buen resultado. Estas también, y más pequeñitas para según qué zonas, pues también van perfectas. Tienen que ser también más duras, más blandas, como, pues, como cuando nos maquillamos que necesitamos diferentes tipos y texturas, pues para esto exactamente igual, ¿vale? Esto lo voy a dejar por aquí. ¿Qué más cositas vamos a estar utilizando? Esponjas. En mi caso, yo soy un poco maniática con el tema de las esponjas. Así como todo el mundo utiliza las esponjas de cuña, haciendo cosas diferentes con ellas, yo utilizo otro tipo de esponjas que me gusta más cómo texturizan y cómo dan color, ¿vale? Entonces, estas, por ejemplo, sí que es cierto que las vamos a utilizar. Estas serían sin látex, estas son duritas. No tienen látex, por lo que no cambian su forma en ningún momento ni su tamaño. Y luego, que ahora mismo no tengo ninguna por aquí. Estas. ¿Vale? Estas son con látex, ¿vale? Y esta sí se hincha y sí cambia su tamaño cuando la mojamos, ¿vale? Entonces tenemos la que tiene látex y la que no tiene látex. Os digo que las tengamos porque en algún momento también las vamos a usar, pero yo no las utilizo para lo que son los moteados, etcétera, porque utilizo otras cosas que os voy a enseñar en este curso. Otras esponjas que os pido son la esponja marina dura, que sería, en este caso yo compro esta, me gusta mucho porque esta la venden en Mercadona, es bien baratita, fácil de encontrar, pero no deja de ser una esponja natural de estas duras, ¿vale? Que la vamos a utilizar para un paso muy importante de nuestro kit que se hace al principio y que me encanta con la textura de esta esponja, ¿vale? No hace falta que os volváis locas comprando muchas porque con una tenéis para un montón de tiempo. Así que con que tengáis una esponjita de estas vais a tener para trabajar mucho tiempo. La otra esponja que os pido es la marina blanda, que sería esta, que os voy a enseñar una abierta, que es esta, ¿vale? Mirad la textura que tiene, que a mí esta esponjita me encanta y ya os enseñaré para qué la vamos a utilizar, ¿vale? A mí esta esponjita me vuelve loca, me encanta, me chifla. Que es esta, que también la compro en Mercadona, que sale súper bien de precio y queda un resultado estupendo, ¿vale? Que es esta que ya veis que aquí ya está rota. ¿Vale? Esto en cuanto a esponjas, y también os pido la esponja hidrófila, ¿vale? Que es la típica esponja de baño, que vamos a ver la abierta, ¿vale? Típica esponja de baño, que tiene esta texturita, que también os diré para qué la vamos a utilizar, esponja de bebé, esponja suave, en definitiva esponja hidrófila, ¿vale? Y esta ya os explicaré también para qué la vamos a estar utilizando. Más cosas. Yo tengo estos bastoncillos que van muy bien para algunas cositas, ¿vale? Que os los voy a enseñar. Son bastoncillos de maquillaje
y tienen la puntita de algodón, ¿veis? No es como el bastoncillo de limpiarnos los oídos, ¿vale? Es, esta, es este bastoncillo que tiene la, la cabeza de algodón. Ya os explicaré también para qué lo vamos a utilizar. Luego vamos a usar también las pinturas, súper importante. En este curso vamos a estar trabajando con Génesis, ¿vale? Que serían estas. Pero sí que es cierto que ante la escasez de las pinturas Génesis que estamos viviendo desde la pandemia, que estamos teniendo muchísimos problemas para conseguir ciertos colores y sobre todo los barnices, también os voy a dar alternativas a las pinturas Génesis, ¿vale? Que en este caso son los óleos. Yo utilizo esta marca de óleos, que es la marca Van Gogh, y que son geniales, que quedan unos bebés preciosos, con una calidad estupenda, nada que envidiar a Génesis, ¿vale? Y vamos a tener las dos opciones. Sí que es cierto que a mí me gusta trabajar con Génesis, aparte de porque tengo 40.000 millones de pinturas y tengo que gastarlas, pues que el resultado de Génesis realmente, si se ha estado utilizando, es porque es óptimo y es el mejor, pero que sepamos que tenemos otras alternativas, como son las pinturas al óleo, que se pueden utilizar y que quedan con unos resultados divinos, y lo sé por experiencia porque las he probado, no porque diga yo aquí ahora que sí, sino que realmente quedan muy bien, ¿vale? Para esto pues vamos a estar usando aceite de linaza, vamos a estar usando otros barnices que ya os iré enseñando en el curso. ¿Y qué más? Respecto a las pinturas, nada, que ya lo iremos viendo en el curso. Todo esto os lo iré explicando más profundamente, porque si no este vídeo va a ser hiper mega eterno y no nos interesa tampoco, porque al final esto es solo una introducción al curso y no quiero que tampoco saturaros mucho, ¿vale? Vamos a necesitar también, por ejemplo, para ya lo que es luego el montaje del bebito, vamos a necesitar agujas. Yo en este caso me gustan estas de color rosa, que son de 42-3 barbas, pero también podéis utilizar las de 42-3 barbas plateadas normales de toda la vida, que no tienen ningún color en concreto. Lo que pasa que a mí me gustan estas porque son súper cómodas y trabajo súper bien con ellas. Un cepillito de dientes siempre para peinar el pelito y un poco de pelito mohair. En este caso yo utilizo un mohair que compro, que si necesitáis saber dónde, pues ya os lo diré, que sale muy bien de precio, que tiene una calidad estupenda y que quedan unas cabecitas divinas. Meteros en mi perfil y podréis ver la calidad del pelo que estoy poniendo en las cabecitas de mis bebés. Luego también usaremos chupete, que esto será al final del bebé para cuando lo montemos. Ya os enseñaré cómo hacer los chupetes para imantarlos. Y por supuesto, imanes. Yo los que utilizo son estos de neomidio de 10x2. Que están más duros que yo, que no puedo abrirlos, ¿vale? Son estos de 10x2. Hay diferentes medidas, pero estos son ideales porque son súper chiquititos, quedan súper bien en el chupe y por dentro de la boca perfectos. Según el tamaño de la boquita, a veces conviene ponerlos un poco más grandes si es que tiene la boca muy, lo que es la parte de dentro. Esto ya lo veréis, ¿vale? Aquí en la parte de adentro nos puede pasar que la zona de la boquita esté muy abultada y entonces tengamos que darle más potencia al imán. Entonces igual nos interesaría poner un imán un poquito más grande para que no nos caiga luego de la boquita cuando le pongamos el chupe. Pero esto ya lo veremos cuando toque, que será al final del curso con el montaje del bebé. También necesitaremos el papel glase, que es para darle brillos y detalles a nuestro bebito al final del proceso. Un cúter de precisión, que serían estos de bisturí, que digo yo, para hacer algunas cositas también al final del proceso. Y creo que lo tenemos todo, que luego van saliendo cositas, pero así un poco por encima para que veamos todo lo que vamos a utilizar.
Creo que os lo he enseñado todo, creo. O sea, os puede haber olvidado alguna cosita, pero ya lo iremos viendo. Conforme vayamos haciendo el curso, ya iremos viendo todas las cositas que nos pueden salir. Como veis, ponerse a empezar a pintar un bebé reborn no es decir cojo un kit AliExpress y cuatro pinturas y me pongo a pintar, sino que la cosa es más compleja, que vamos a estar utilizando muchas cosas, que vamos a estar haciendo muchos procesos y que no es una cosa de en 2-3 horas tengo un muñeco pintado, no, le doy 2 manos de pintura y ya tenemos un bebé, no, que el bebé lleva muchas capas, cuántas nunca se sabe, depende del bebé, depende de nuestra inspiración, depende del resultado al que queramos llegar, depende de muchas cosas, no depende solo de una pauta fija de quiero 10, 20, 30 capas, no, eso, olvidaros. Un bebé puede llevar 20, 30, 40, 50, nos podemos poner a contarlas si queréis cuando empecemos el proceso, pero de entrada y nada más empezar ya se le dan 6 capas, por lo tanto es complicado calcular cuántas capas finalmente va a tener nuestro bebé porque va a necesitar todas las que sean precisas. Y no sabremos nunca si sean 20 o sean 30 porque cada bebé nos va a pedir una cosa. No podemos coger una pauta fija para pintar nuestros bebés porque realmente cada uno nos va a pedir una cosa diferente. Y esto lo vais a ver conforme empecéis a pintar. Que por ejemplo esta Summer nos va a pedir una cosa y si nos cogemos otro kit nos va a pedir otra diferente. Para empezar el tono en el que nos viene el vinilo o cosas por el estilo, que nos van a condicionar a la hora de pintarlo. Y esto lo iremos viendo conforme empecemos, ¿vale? Pero ya veréis que es muy sencillo una vez que cogemos el truco, que nos familiarizamos con el material y sobre todo que aprendemos a utilizarlo, que es lo más importante y lo que yo quiero que os quede claro en este curso, es cómo utilizar los materiales bien para, uno, que el bebé quede fantástico, dos, optimizar, tres, que todo fluya, ¿vale? Es muy importante que si nosotras nos queremos dedicar profesionalmente a esto, que pues como yo o como otras muchas personas pues que quieren tener su negocio en esto, ¿no? Pues dicen, bueno, pues esto puede ser una buena solución para ganarme la vida porque yo ahora mismo no puedo trabajar en otra cosa, porque no encuentro trabajo, pues si queremos que esto se convierta en nuestro negocio, tenemos que aprender cosas, muchas cosas, para que sea rentable. Dentro de este curso, pues también os voy a ayudar a optimizar costes, a hacer publicidad, para que si os queréis dedicar profesionalmente al mundo reborn sea más sencillo para vosotras como lo ha sido para mí. No es que haya sido sencillo, yo he trabajado muy duro durante mucho tiempo para llegar hasta donde estoy, pero sí que es cierto que con 4 pautas podéis llegar lejos y podéis empezar vuestro negocio, ¿vale? Pero tenéis que tener mucha paciencia, eso sí, mucha paciencia. Y bueno, yo creo que por hoy está bien, o sea, por la presentación ya estaría. Que mañana arrancaremos lo que es el curso y empezaremos a pintar, ya cogeremos nuestro bebé, empezaremos a pintar. Y lo último que tengo que explicaros es cómo preparar el kit para mañana empezar a pintar. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es coger el bebito y lavarlo. ¿Y cómo lo vamos a lavar? Muy fácil. Cogemos lavavajillas de fregar los platos de toda la vida. Fijaros que no tenga aloe vera, bla, 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 cosas raras, sino que sea de estos lo más neutro posible. Yo utilizo Fairy, no por decir marcas, pero bueno, es el que más utilizo, el que me gusta. Vamos a coger el lavavajillas con agua tibia y vamos a lavar bien el kit. Yo no soy partidaria de raspar, que hay gente que lo raspa con cosas. No, a mí me gusta con las manos, lo más suave posible. El lavavajillas desengrasa los posibles restos que puedan tener de fábrica, de aceites, grasas o lo que sea. Con eso ya lo vamos a quitar, no hace falta andar rascando, ¿vale? Sí que vamos a tener la precaución de que le vaya entrando bien por los agujerines, por la nariz, por la boca, ta, ta, ta.
y le vamos a frotar así con la manita, que haga bien de espuma, bien de espuma, bien de espuma. Y una vez que esté todo bien lavadito, lo aclaramos y lo dejamos secar. Tampoco me gusta rasparlo con la toalla, por lo que yo lo dejo que se seque al aire y ya está. No lo voy a andar secando con una toalla, raspándolo, porque no me gusta maltratar los kits. Entonces, lo dejo que se seque al aire. En caso de que lo quiera utilizar muy rápido, pues cojo el secador del pelo con el aire frío para tampoco andar maltratando el kit y ta, 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 lo seco con eso. Y mañana os enseñaré el funcionamiento del horno, os haré un pequeño vídeo que lo pondré en el grupo del curso para que veáis cómo funciona el horno, ya que mañana lo empezaremos a utilizar ya en las primeras capas, ¿vale? Pero os haré un vídeo explicándolo, porque así decir pa, 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 y así cuando empiece el curso vosotras ya sabéis cómo funciona el horno, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Tampoco quiero que llevamos una hora, media hora, perdón. Tampoco quiero que sea un vídeo eterno explicando materiales, porque tampoco es necesario. Y nada, me hace muchísima ilusión, como todos los cursos de iniciación, porque para mí es el curso más bonito, porque es donde empezamos, es cuando ponemos toda la ilusión, venimos con muchísimas ganas y tenemos muchas ganas de darle vida a nuestro bebito. Es muy contagioso vuestro entusiasmo y vuestras ganas, por lo tanto a mí me encanta cuando empezamos un curso de iniciación. Sí que es cierto que son los más difíciles porque son los que hay más preguntas, por eso cojo muy poquita gente, ya veréis que somos muy pocas, porque no quiero saturaciones, no quiero gente desatendida y por tanto no cojo muchas personas nunca en los cursos de iniciación y en segundo cursos tampoco, porque no quiero que hayan dudas sin responder ni colapso, ¿vale? Es el curso de la ilusión, como yo digo siempre. Es un curso en el que empezamos, en el que ponemos todo y que tiene que ser bonito, tenemos que estar tranquilas y vais a ver que nos lo vamos a pasar muy bien. Todas las dudas que tengáis, me gusta que estéis en directo, porque si tenéis alguna duda sobre la marcha la podemos resolver con el kit delante, que luego si me habláis por privado y tal, pues siempre es más difícil de explicar que lo podamos resolver con el kit en la mano, ¿vale? Por eso siempre prefiero que estéis en directo, pero también sé que muchas estáis trabajando o tenéis ocupación y no podéis estar en los directos, por lo tanto me vais a empezar a trabajar el kit después y me vais a hacer las preguntas en cualquier momento del día, que no tengo ningún problema, pero sí que es cierto que me gustan los directos resolver las dudas, porque creo que se resuelve mucho más fácil teniendo el kit delante y el material de poder deciros pues esto por aquí, esto por allá, esto así, esto así. Lo que sí que es cierto y lo que sí que hago es todas estas dudas del día anterior que vosotras me habéis pasado por privado, yo os las voy a andar respondiendo al día siguiente, aparte de que os haya dado ya una solución a priori, según como sea la duda, os las voy a estar respondiendo al día siguiente en el vídeo del curso, ¿vale? En el directo del curso. Los vídeos van a ser de lunes a viernes o de lunes a jueves, dependiendo, habrá semanas que trabajemos más, habrá semanas que trabajemos menos, y el curso va a durar unos 15 días más o menos. Los vídeos serán de dos horas y media, dependiendo de lo que hagamos ese día, porque van a haber días que el proceso, que lo que vayamos a tocar, el tema que vayamos a tocar en ese día, pues tiene que ser más extenso o vamos a hacer más pasos en ese mismo día, por lo tanto el vídeo pues durará entre una hora y media, dos horas y media, dependiendo del paso que estemos haciendo. Y si algún día pues no podemos hacer el tutorial, pues yo os avisaré, oye mira, hoy no se puede porque tal, porque cual, y ya está, ya sabéis que yo estoy malita y a veces pues no puedo conectarme, pero yo os andaré avisando, espero que no sea tanto como en estos últimos días con las vacunas que vamos fatal y que podamos tener fluidez en el curso, porque aparte a mí me encanta el bebé de iniciación, ¿vale? También deciros que el bebé del curso, como ya os he anunciado en el grupo, el bebé, este bebé que yo voy a hacer, lo vamos a sortear entre vosotras, ¿vale? Las alumnas del curso van a optar a tener este bebito. Si sois de fuera de Europa, evidentemente no hago envíos fuera de Europa, por lo que
os compensaré con otra cosa, con cursos o con cualquier otra cosa, pero el bebé se queda en Europa. No podemos, no hago envíos fuera, por lo tanto, si le tocara alguna que no sea de España a Europa, pues le compensaré con otra cosita y el bebé será sorteado entre vosotras. ¿Y qué más? No sé, si tenéis alguna preguntita por ahí. Si tenéis alguna preguntita por ahí es el momento de hacerla. Y si no, pues ya empezamos mañana con los pinceles a darle caña a nuestro bebito. Y a ver qué nos sale. Yo espero que salgan cosas muy bonitas de este curso. Sé que hay mucha ilusión entre vosotras porque me lo habéis transmitido. Y ya os he dicho que para mí es todo un honor y me encanta y me lo paso súper bien en los cursos de iniciación, porque sí, es cierto, es donde hay más ilusión, porque estamos empezando algo nuevo, algo que no hemos hecho nunca, algo diferente, y es donde ponemos muchísimas más ganas. Os recuerdo también que para las que empezáis en los cursos de iniciación, tenéis acceso, si queréis, a la escuela online, que es otro grupo que tengo en Facebook donde hacemos cositas de forma gratuita. Pues hay muchas alumnas que han querido entrar en el grupo y ahí hacemos, pues eso, compartimos enlaces. Ay, mira, he visto esto, qué barato. Ay, mira, me he encontrado esto que quizá nos pueda interesar. Y yo de vez en cuando hago tutoriales también gratis. De hecho, ahora tenemos pendiente una masterclass de marketing y ventas, ¿vale? Donde yo os voy a explicar, pues, cómo yo me lo he montado para que desde cero montar mi pequeño negocio. Pues cómo he hecho las promos, cómo hago las ventas, cómo me he movido para tener clientela y cómo preparar las cosas para que sean más vistosas, más atractivas y que llamen más la atención de los clientes. Entonces todo esto lo voy a hacer en una masterclass en este grupo de la escuela, que vais a tener gratuita todas las que queráis entrar en el grupo, ya lo sabéis. Y ahora sí que ya, pues nada más. Si no tenéis ninguna pregunta, que veo que tenéis muchas ganas, sí. Todas tenemos muchas ganas. Los cursos de iniciación son maravillosos cuando tenemos que empezar. Sobre todo porque tenemos muchas ganas de ver este bichito acabado, ¿no? Porque ahora le vemos así tan blanquito y tan así que dices, bueno, yo tengo muchas ganas de verle ya con vida y ver qué carita tiene y vestirle y achucharle. Pero de aquí a unos días el sueño se hará realidad y tendréis a vuestro bebito en brazos. Y con un poco de suerte y por las fechas, igual nos llega para Reyes. Así que nada, bonitas, mañana nos vemos. Os confirmaré la hora. Yo creo que lo haremos, no lo sé, os confirmaré la hora, porque como estoy con varios cursos y he tenido tantos contratiempos, estoy ahí con las agendas que no paro. Pero hoy, como ya me encuentro un poquito mejor, que ayer tuve un percance feo, hoy voy a intentar sacar bastante para mañana estar más tranquila y poder estar ya tranquilamente con vosotras. Seguramente lo hagamos como hoy por la mañana, porque así por la tarde puedo hacer el otro, que ya lo estoy terminando, ya me queda muy poquito y ya me quedo sola y en exclusiva con vosotras, las de iniciación, que sé que me vais a necesitar mucho. Y nada, chicas, que con toda la ilusión del mundo vamos a empezar este curso, que espero que os guste tanto como a mí, y que cualquier duda me tenéis por Messenger, por WhatsApp, por donde queráis, o me llamáis, o lo que os haga falta. Pero sobre todo, que toméis muchos apuntes, que saquéis toda la información posible del curso, que aunque yo no vaya a borrar los vídeos, es importante que todo lo interioricéis mucho, ¿vale? Y que cualquier cosa, aunque os parezca una tontería, la preguntéis, ¿vale? Y si es en directo, mejor, para que las demás, que se les pueda plantear también esa duda, la tengan resuelta con vuestra pregunta, ¿vale? Y para que a mí también me resulte mucho más fácil poderos explicar las cosas en directo, evidentemente. Para mí es mucho más sencillo, con el kit delante y el material delante, explicaros, pues mira, esto lo tienes que resolver así, esto lo tienes que hacer así, o lo ta, 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 ¿vale? Pues nada, ahora sí ya. Me despido de vosotras hasta mañana, que empezaremos con fuerza, con los pinceles y las brochas, a darle vida a nuestro bebito. Muchos besitos, guapas. Nos vemos mañana a las 10:30. Hasta mañana, guapas.